Amigos, yo soy Elisa, gracias de nuevo por venir al canal. Hoy es viernes 10 de diciembre de 2021. Quería venir pronto al canal a hablar de la noticia del momento. Al menos 2 personas han muerto y 5 fueron heridas cuando un tornado hoy tocó en un asilo de ancianos en Arkansas. Esto acaba de pasar unas 2 horas. Le voy a leer el artículo. Dicen que un tornado... esa área está pasando por mucho problema ahora de clima. Y dicen que 2 personas fueron muertas y 5 fueron heridas esta noche. Cuando un tornado, oigan esto, que esto no se oye todos los días, y creo que nunca, perdón, un tornado acaba de tocar en una nursing home, en un asilo de ancianos en Arkansas, viernes por la noche de hoy. El asilo de ancianos se llama Monet Manor y esto pasó a las 8 y 15 de la noche del tiempo local de allá. Dicen que están... respondieron de una vez las autoridades cuando pasó esto, y que 2 personas murieron aún así y 5 fueron heridas. Yo te voy a decir algo, si tú tienes tiempo de aquí de venir a mi canal, tú sabes que yo siempre hablaba de que mi mamá estaba viviendo en un asilo de ancianos por 1 o 2 años. Ya no está viviendo allá, gracias a Dios, está ahí en la casa con mi hermana, pero yo siempre, cuando íbamos a visitarla, que íbamos todos los días, antes de la pandemia, obviamente, yo siempre veía a estos ancianos que vivían allá. Yo decía, ¿cómo esta gente, si llega a pasar una emergencia, que Dios nos libre, cómo ellos pueden salir rápido? Porque la mayoría de las personas que vivían allá, los miembros de ese asilo, son personas obviamente inválidas, que no pueden caminar, que necesitan ayuda para pararse, para usar el baño. No pueden hacerlo por ellos mismos. Yo creo que la mayoría de ellos están ahí por esa razón, porque necesitan ayuda las 24 horas del día. Entonces yo decía, Dios mío, que Dios le libre, que pase un fuego o algo aquí, porque sabemos que en los asilos de ancianos muy pocas veces hay personal. Siempre tienen un personal, que sea una persona que va a chequear las puerta por puerta, a ver si todo está bien en los cuartos. Específicamente de noche hay muy poca persona trabajando. Cuando nosotros íbamos en la mañana, durante el día se veía más porque la oficina administrativa estaban ahí, pero después en la noche, que uno iba a llevar la cena, mami, se veía muy poca personal. Y yo siempre no entendía eso, cómo va a ser, ¿entiende? Y ahora con esto de la pandemia y haciendo la primera y segunda dosis mandatoria, yo nunca entiendo cómo va a ser que prefieren botar a los empleados de los asilos de ancianos porque no se dan la primera y segunda dosis, en vez de mantenerlos ahí, porque sabemos que trabajar en un asilo de ancianos es algo muy difícil. O sea que todo no solamente tu mente, tu cuerpo y todo físico te necesita, ¿entiende? Y el trabajo es muy pesado, tener que cambiar a alguien en su cama, moverlo, darle de comer y bañarlo y todas las cosas. Es un trabajo muy pesado, que es muy difícil. Se encuentra personal para que cojan trabajos así. Tienen que tener el alma, el corazón para quererlo hacer también. Yo pienso que yo nunca voy a entender cómo va a ser que el gobierno prefiere votar a los empleados que no se han dado la primera y segunda dosis, en vez de mantenerlo allá, porque obviamente están haciendo ya un trabajo bien fuerte, y los miembros, los residentes de los asilos se acariñan con ellos también, ¿entiendes? Son una cara que ven todos los días y le ayuda específicamente a personas con problemas con demencia. So, cambiarle de personal varias veces, eso lo atormenta y lo agita todavía más. Y lo que cuando hacen es, cuando alguien se agita que tiene demencia, le dan más medicamento, en vez de entender que mantener una rutina con ellos es lo mejor que pueden hacer. Pero son cosas en la vida que uno no puede cambiar, que solamente uno la pone en las manos de Dios. So, esta noticia que del asilo, que hubo el tornado hoy, me llamó mucho la atención porque el caos, yo me lo imagino ya. Y eso de que un tornado tocando un asilo de ancianos, eso nunca se oye, ¿entiendes? Fue algo, como quien dice, tan específico. ¿Por qué un asilo de ancianos? Y qué pena que murieron dos miembros de ese asilo. Dicen que 5 fueron heridos, murieron 2, pero es algo bueno y malo, porque dicen que ese asilo tiene 86 camas registradas. O sea que
Para solamente tener 5 personas heridas, gracias a Dios no fue por más grande, porque como yo le digo, un asilo de noche, un asilo de anciano en la noche, muy difícil encontrar personal. Perdón, hay maquinarias que tienen que usar para mover la gente, para poner una silla de ruedas. Eso no es, oh, tenemos un tornado, tenemos que salir rápido, corran todo el mundo, obviamente. No muchos de ellos pueden correr. So, tienen que actuar bien rápido y como, y si hay poco personal, imagínate eso. Lo único que podemos hacer nosotros, hermano, es ponernos en oración con las familiares afectadas y saber que la vida es así, todo puede cambiar de un día a otro. Gracias de nuevo por venir al canal, gracias por suscribirse. Esta es la noticia de la noche ahora. Que Dios le bendiga, hermanos. Pasen buenas noches. Bye. Espero verlo en el próximo video y no se olviden de suscribirse a mi canal. Que Dios te bendiga.